Pues amigos, ya estamos en otro segmento aquí de Salud Integral, con todo el gusto y el placer de platicar con ustedes de algo. Y ahorita lo que vamos a platicar no es muy agradable, definitivamente. Cualquier cosa que pase en la región del recto del ano es muy desagradable, es vergonzoso, es doloroso, porque es una zona muy, pero muy sensible. Ahorita vamos a pasar en los siguientes minutos en este tema, vamos a pasar algunas fotos, si están niños y que no quiere usted que los vea, los niños, lo que vamos a platicar, que son los condilomas anales, pues simplemente es un aviso para que, y si usted igual no le gusta ese tema, pues igual no lo vea. Lo que sí quiero decirle es que puede pasarle a cualquier humano ese tipo de problemas, que se le llama condilomas anales o verrugas anales. Hay muchos pacientes que los padecen, pero por vergüenza y por muchas cosas, pues ni siquiera lo dicen. Y hay muchos que ni siquiera le dan síntomas, simplemente ahí están las verrugas alrededor del ano, pero esas verrugas se pueden convertir en un futuro en un cáncer, y eso está bien documentado. Otra cosa es de que, ¿de dónde vienen estas verrugas? Pues hay muchas teorías, pero sobre todo la que es más fuerte es de que el virus del papiloma humano, que es por transmisión sexual, es una de las causantes de esta enfermedad. Este virus del papiloma humano, pues, se transmite vía sexual, pero no necesariamente, puede ser hasta por malos hábitos higiénicos, por sentarse en inodoros sucios y muy contaminados, en fin, puede suceder por muchas razones. Y el virus del papiloma humano siempre va a haber. El problema es que nuestro sistema inmunológico, en ese momento en mi cuerpo hay millones de virus, en el mío y también en el de usted. Hay millones de bacterias en mi cuerpo y también en el de usted. Pero tenemos también millones de defensas en mi cuerpo y en el de usted también. ¿Qué quiere decir? De que hay una guerra interna que usted ni yo nos damos cuenta, pero que nuestras defensas están combatiendo virus, bacterias, hongos y demás. Entonces hay que tener un buen sistema inmunológico para vencer a todo esto. Cuando el sistema inmunológico cae, por muchas razones, principalmente por mala alimentación y sobre todo también por emociones, sustos, disgustos y demás, pues puede causar que ese sistema bajo hace que los virus que están ahí pues se propaguen, se atrapen diferentes áreas del cuerpo y empezamos a sentirnos bastante mal. En el caso del virus del papiloma humano, pues da muchas molestias. Te da muchas veces dolor, dolores punzantes, dolores ardientes, sobre todo dolores a la defecación. Y hay veces que ni siquiera cuando estás defecando, son dolores que están desde la mañana, tarde, noche, solamente medio descansa cuando el paciente de agotamiento se duerme. Pues si se despierta, ahí está el dolor. Y bueno, aquí tenemos y usted va a pensar, bueno, ¿qué cosa podemos hacer para remediar esto? Pues lo que se manda principalmente es cirugía. O sea, ya sea por recorte, con bisturí y demás, o también con crioterapia, o sea, que es la terapia de resecación por medio del frío. Pero lo interesante aquí es que estamos quitando nada más lo que es la parte que se ve, pero internamente el virus sigue estando ahí. Entonces, al rato puede haber mayor cantidad, o sea, nada más estamos podando el árbol, pero no estamos quitándolo de raíz. Entonces, el tratamiento que aquí mantenemos en el consultorio, pues tiene que ver con varias aristas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de un paciente, no podemos decir nombres, pero esto vino hace mes y medio, y como la ven, está cundidísimo de las verrugas estas a nivel del ano. Y súper, súper dolorosas, súper molestosas, en fin. Y le pusimos ozono vía sistémica, autohemoterapia, cambio en la alimentación y sobre todo también lo que es la terapéutica homeopática. Uno de los principales medicamentos para esto y que sirve para otro tipo de verrugas también es un medicamento homeopático que sale de la resina de unas semillas
que viene de un árbol enorme, quizás el árbol más grande que tenemos en el planeta, que se llaman secuoyas, de esa o tujas también le llaman en latín. Esa tuja occidentalis es precisamente de ahí, de esa resina, de esa semilla, es donde se saca este medicamento. Y si usted ve esas semillas y demás, parece casi como si fueran unas verrugas también, porque aquí lo similar es como curamos esto. Obviamente esto lleva varias semanas de tratamiento, pero aquí tenemos otra imagen de un mes y medio después, en donde ya las verrugas bajaron, pues se puede decir más de un 50%, y ya las molestias son mucho menores. Hay que decir también de que a la mitad del tratamiento el paciente me dijo, ya no soporto más, sí hay mejoría, pero todavía me molesta mucho. Y bueno, ¿y qué más siente? Pues siento, me quiero morir, dice, ya no quiero vivir en esta vida, ya he sufrido demasiado, ya el paciente estaba en un estado depresivo tremendamente grande. Entonces lo que hicimos son no solamente tratar con la tuja y algunos otros homeopáticos, sino también le dimos terapia floral de Bach y algunos homeopáticos para la depresión. Hay un medicamento que se llama Aurum Metallicum, que es para la depresión profunda. Lo checamos con los equipos computerizados que tenemos acá. Y el paciente, en 15 días que regresó por aquí, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Y ya bajaron mucho más las verrugas. Y ya me siento más animado, quiero vivir, quiero hacer cosas, etcétera, etcétera. O sea que todos, hasta una verruga en la colita, hay que tratar siempre al paciente, tanto en lo físico, como en lo mental, como en lo emocional, para que tengamos resultados. Hasta aquí esta cápsula de Salud Integral.